Hoy vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido en esta temporada, porque estás corriendo en tres coches diferentes, tres pilotos diferentes, tres maneras de conducir diferentes. Fin de semana sí, fin de semana también. ¿Cómo llevas la temporada? Bueno, la temporada bastante completa. Ha habido un pequeñín descanso que me he tomado una semana de vacaciones por aquí, por Fuerteventura, en agosto, y entre Finlandia y Alemania. Y bueno, y ahora empezar con fuerza la segunda parte de la temporada. La primera se ha dado, pues, dentro de lo que cabe, pues, hombre, podía haberse dado mejor, eso siempre. Pero los resultados que hemos conseguido, pues, no son malos, con unos pilotos un poco mejor que con otros. Con Geray, pues, en esa primera mitad, pues, mantuvimos las opciones siempre de cara al campeonato. Cuando llegó a Alemania, le dimos más vida aún al campeonato, hasta que al final, pues, la desgracia de la correa del alternador con la polea, pues, nos dejaba en el abandono y nos dejaba ya sin opciones matemáticas de cara al final. Y bueno, con Gustavo el inicio fue bastante malo, con muchísimos problemas mecánicos, tanto en Península como en Canarias. En ambos frentes cambiamos de equipo. Ahora en Canarias, con cuatro rally, pues tenemos una victoria en el pasado slalom de los Caracolitos y un segundo puesto en el día de hoy en la Antigua. Y en Península, pues, cambiando también al equipo de Cal Competición, pues, las dos pruebas que hemos hecho fuera, pues, se han saldado con dos participaciones terminadas, que era la regularidad que buscábamos. Y con Emma, pues, bueno, se empezó bastante bien, se obtuvo ese buen resultado en el Rally Canarias y también en el Rally de La Palma. Y bueno, la mala suerte fue en Córdoba, con ese accidente que aún tiene a Emma, pues, con dolores de espalda, y bueno, pendiente de algunas revisiones médicas para saber qué hace en la segunda parte de la temporada. Una temporada que, en principio de temporada, como bien tú bien dices, que ha sido muy largo. Vamos a empezar por cada uno. El campeonato mundial, Portugal, primer día, salida, mala suerte. Se perdió opciones, pero se intentó conseguir puntos como fuera. Sí, en Portugal estábamos luchando por la victoria cuando tuvimos una pequeñita salida y bueno, nos reenganchamos para el último día y pudimos ser quinto, sumar puntos importantes de scratch, y ya después nos fuimos a Polonia y a Finlandia, donde Sander Pan, pues, se defiende bastante mejor, y allí, pues, nos costó, hicimos dos podiums y bueno. No es fácil hacer un podio. A veces, viéndolo cuando ya lo tienes hecho desde fuera, se puede ver que lo que estamos haciendo es como algo normal, que siempre se puede optar a más, está clarísimo que es así, pero hacer un podio a nivel mundial en cualquier categoría es sumamente complicado. Y bueno, teníamos esos dos podios. Alemania lo afrontábamos con la idea esa de hacer todos los scratch posibles. Fueron ocho. Y cuando nos quedaban tres tramos, pues, lo que te comenté, la avería que nos ha dejado un poco ese mal sabor de boca y sin opciones de cara al campeonato. Si le viramos la tortilla, se ha demostrado que se puede estar arriba, que son ustedes competitivos, y se ha demostrado, creo, que mucha parte de la afición, o casi toda la afición canaria, siguen estando contando con Geray Lemi y con Rogelio Peñate. Es muy importante. Sí, el apoyo nunca ha faltado. Siempre, tanto cuando han salido las cosas bien, que es más fácil estar ahí, y cuando han salido las cosas mal, también hemos tenido todo el apoyo. La verdad que después de Alemania, no sé ni cuántos WhatsApp, Facebook, Twitter hemos recibido de apoyo, de que todo el mundo está con nosotros. Y bueno, eso hace que al día siguiente, pues, se te olvide todo y quieras pensar en la siguiente prueba. Siguiente prueba, que es Cataluña, que no van a estar de principio. Bueno, no lo sé, el equipo está decidiendo y a día de hoy no hay nada confirmado. Yo, por mi parte, a mí me encantaría estar e intentar, pues, eso, acabar el campeonato a menos de esos 25 puntos que nos faltan de Alemania, del líder, del campeón. Y bueno, acabando con una diferencia inferior a 25 puntos, pues, por lo menos, te quedas con ese sabor de que el campeonato nosotros hicimos todo para lograrlo, y que una avería que no es culpa nuestra y que el equipo de Mesport ha aceptado su error. Pues bueno, si te quedas a esa diferencia, sabes que por nuestra parte el campeonato hubiera estado ganado.
Bueno, vamos a olvidarnos un poco del campeonato mundial, vamos ahora a la fémina, porque el año pasado la hiciste campeona de España, este año empezaba bien, como tú decías, en el Gran Canaria, en el Rally Corte Inglés, trofeo, Rally Gran Canaria, trofeo Corte Inglés, después La Palma y después el de Península. Creo que Emma, contigo a bordo, ella ha aprendido mucho de lo que es conducir en rally. Sí, bueno, ella lo que ha conseguido lo ha conseguido con su trabajo y su buen hacer al volante y la evolución pues ahí está. Está claro que el correr fuera, cosa que no había tenido la oportunidad hasta el año pasado, que llegué yo al equipo, pues le ha dado esos kilómetros y esa confianza que cada vez que volví a Canarias pues hacía excelentes rallies. O sea, ganar la categoría 3 con todos los coches en 1600 de cilindrada que hay en Tenerife el año pasado, yo creo que hay pocas chicas que puedan hacerlo y yo tengo la suerte de estar con una de ellas. La pena ha sido eso, la salida de carretera de Córdoba cuando íbamos líderes del Junior en el Campeonato de España. Y bueno, a ver si pues la revisión médica no diagnostica nada raro que pueda dejar a Emma una larga temporada sin correr. Y que nosotros la veamos y que podamos seguir apoyándola. ¿Te has dado cuenta de que eres el único copiloto, que estás en dos equipos punteros, que los dos equipos se están jugando o se estaban jugando hasta el Corte Inglés, el campeonato de Canarias, como es Autolac y Copisport? Sí, yo estoy encantado de que los dos confíen en mi trabajo. Pues siempre intento hacerlo lo mejor posible y de la manera más seria posible. Y bueno, quizás por eso pues nunca he tenido problemas con ninguno de los dos y es complicado saber llevar estas cosas. Es como jugar la Champions con el Barcelona y la Liga con el Madrid. No suele ser normal. Pero yo cada vez que me pongo el casco solamente miro por el que tengo al lado, por mi piloto y lo defiendo a muerte y hoy me ha tocado estar con Gustavo y hoy defiendo a Gustavo y cuando me toca con Emma, cuando me toca con Geray, yo soy competitivo al máximo, al 100% y siempre pienso en ganar y me da igual quién sea mi rival. Hemos terminado con Geray, con Emma, terminado entre comillas, sí. Nos vamos con Gustavo, empieza la temporada. El equipo no iba, Orcoye no iba y deciden cambiar y es cuando han venido los resultados. ¿Cómo se ha visto eso desde el interior? Hombre, eso, el simple hecho ya no ganar, sino solo terminar pruebas, te va dando una confianza extra y es que a veces cuando abandonas una así y otra también, al final sales a correr pensando a ver qué se va a romper, miras para aquí, miras para allí, cualquier ruido ya te suena raro. Y bueno, está claro que cuando las cosas van mal hay que cambiar algo. O sea, no puedes seguir en la misma rutina. O sea, y el cambio tanto en Canarias como en Península, yo creo que ha sido muy positivo. Solamente hay que mirar los resultados y la fiabilidad de los coches. O sea, 2-2 en Península y 2-2 en Canarias. Yo creo que si seguimos así de aquí a final de año podemos hacer un buen fin de año. Bueno, queda porque aparte de Penínsulas, también tienes en Canarias, como he dicho, Rally de Tierra. En este caso te queda Lanzarote, donde tendrás que ir y donde se están jugando ustedes bastante cosas. Sí, la pena es lo que te decía, el empezar el año con problemas de diferencia en La Palma y otra vez con problemas diferencial que terminó en abandono en el Rally Gran Canaria. El autonómico pues lo tenemos bastante complicado. El segundo puesto aquí con el resultado de Lanzarote pues igual pues podemos subir algunas posiciones, pero ya no está dentro de nuestros objetivos, ya que matemáticamente es imposible, pero sí el provincial. Entonces vamos a intentar luchar por él, hacer el Rally de la Oliva y el Rally de Lanzarote. Yo creo que con este segundo puesto se nos puede poner muy de cara si obtenemos dos buenos resultados en las siguientes pruebas. Cervera la próxima semana, así que no para. Sí, otra semanita más. La familia contenta, ¿no? Sí. La familia tengo mucho que agradecerles. Si no es por ello y se encargan de muchas cosas que yo dejo atrás, pues no sería posible correr tantos campeonatos al mismo tiempo. Y bueno, sí, la próxima semana de nuevo con Cal Competición en Cervera, en Cataluña. Iremos ahí al pueblo de Mar Márquez. Y bueno, nosotros él con dos ruedas y nosotros con cuatro.
vamos a intentar dentro del grupo N hacer un buen papel. Ya en la última prueba hicimos segundo. Yo creo que conseguir otro podium con la rivalidad que hay y el nivel que hay este año, pues sería un gran resultado y vamos a ir a por ello. Yo creo también que el ritmo y los kilómetros de este fin de semana nos van a dar un plus de confianza y de velocidad en los tramos catalanes. Tres pilotos, tres maneras diferentes de conducir, pero las notas también tienen que ser diferentes, me imagino, para cada uno. Sí, bueno, yo te cuento, cuando Geray empezó, tuve la suerte de empezar con él y no sabía nada de notas, como cualquier chaval que empieza, y bueno, el sistema pues se lo expliqué un poco cuál es el sistema que mejor entiende un piloto. Es el mismo sistema que utilizaban en el Reto K con los chicos jóvenes que empezaban con los 4K, con esos 5 4K que había en aquella época. Y bueno, Emma, cuando empecé con ella, traía un sistema por cambio que ella sabía que no era bueno, por lo tanto también al final acabó cambiando de sistema, acogiéndose a uno muy similar o igual que el de Geray. Lo que pasa es que después cada piloto va matizando el sistema a su gusto y poniendo pues sus adjetivos, sus cosas. Y el mismo caso pasó con Gustavo. O sea, Gustavo tuvo un mogollón de copilotos y no daba con un sistema que le diera la confianza para poder atacar y ir seguro con pocas pasadas. Y al final lo ha conseguido también, así que al final tengo la suerte de estar con tres pilotos con un sistema muy similar entre ellos. Y bueno, después cada uno pues hace una lectura diferente de la carretera, pero al final lo importante es eso, saber describir la carretera y plasmar en la libreta lo que te vas a encontrar, no lo que tienes que hacer. No solo te tienes que ocupar de lo que es el copilotaje, sino que encima te tienes que cambiar el chip cada vez que te subes con uno diferente. Sí, está claro, son tres personas diferentes y tres maneras de conducir diferentes, y no puedes exigir lo mismo a Geray que a Emma o a Gustavo. Cada uno tiene sus limitaciones y hay que saber entenderlos. Y yo, la verdad que cuando ya los vas conociendo mucho, pues es mucho más fácil. O sea, aunque una semana corras con uno, una semana corras con otro, sabes dónde necesita esa ayuda, ese empuje, y bueno, y ahí haces hincapié. Bueno, Rogelio, para nosotros ha sido un honor tenerte hoy aquí en Volcar Motores, en esta entrevista que queríamos hacer contigo de hace tiempo, porque sabemos cómo trabajas, sabemos los tres frentes que estás en los tres, cada vez que coges un piloto, sea cual sea, lo pones arriba, lo sabes llevar y ese piloto aprende bastante de ti. Siempre hablamos de los pilotos que son los que no, el copiloto es quien maneja al piloto y quien lleva el coche a la hora de decirle por dónde va. Queríamos estar contigo, nos falta tiempo para poder seguir charlando, pero desde aquí gracias una vez más por todo lo que has hecho esta temporada, por todo lo que has hecho las temporadas pasadas, y que esperemos verte mucho tiempo en carretera. Eso también quiero yo. Mientras más años estaremos aquí, pues mejor para todos. Y nada, disfrutar de los rallies. Y nada, un programa como el tuyo, como Volcán Motor, pues también hace falta en el automovilismo, que esto se difunde y que la gente pues conozca este deporte. Pues para nosotros, ya te digo, un placer. Y como siempre decimos, tiene usted la última palabra para si tiene que agradecer a alguien, que a la familia o lo que sea. El micrófono es puesto. Bueno, nada, solamente agradecer la confianza que mis pilotos depositan en mí y los equipos. Y bueno, yo intentaré seguir trabajando de la mejor manera que sé y así pues seguir teniendo las puertas siempre abiertas de todos los equipos con los que compito.